placer para mí estar con todos ustedes compartiendo con mis compañeros y hermanos de la música, para los cuales pido un gran aplauso, por favor. ¡Bravo! Me quedamos con Salva, así que vamos a aprovechar el tiempo. Un honor, gracias por la invitación que me hiciera a mi hermano y sobrino. Lo cargué cuando era recién nacido, el hijo de Nati Martínez, José Ángel Martínez, para el cual pido un aplauso, y mi hijado Gonzalo Díaz, que está por ahí. Saludos a Ronald Borra. A Ronald Gómez, que me falta por ahí. Mortadelo, José Soto, el pasaporte, como digo yo. Bueno, vamos a continuar, que yo no vine aquí a hablar, vamos a gozar, vamos. ¿Dónde está mi? ¡La gasolina! Les agradezco que no me grabé cuando me estoy tomando un whisky, porque van a decir, voy a estar borracho. Es un testigo que llegué sobrio. Pero es que no se, no se toma un whisky para cantar salsa. Bueno, mejor no digo, mejor no concluyo. Con permiso, a la salud de todos ustedes. Y me está grabando. De Don Tita Correa, ella tiene otra rumba. Tributo a Don Otto Betancur y dice así. Listo. ¿Lo tienen? Voy. Thank you.
gozando, pero ya recuerdo. Un honor, aquí un honor estar gozando. Gracias a mi aliado Gonzalo por estar allá. Gracias por la invitación. Voy a hacer un tema que lo grabé en el año 1974. Yo creo que más de la mitad de la generación que está aquí no había nacido. Lo grabé cuando yo tenía 22 años. O sea que hace 50 años. Porque el próximo 15 de agosto cumplo 72 años. Y lo voy a hacer en el mismo tono que lo grabé cuando tenía 22 años. Voy a abusar. Porque comencé a cantar como a las 10 y media de la noche y mira, después lo grabé. Ya me queda salido. Autor José Plaza, arreglo José Plaza, y tú lo harás con los satélites y dice así. Voy. Viene.
1989. En una gira que hice con la Dimensión Latina por Europa. Y tú sabes que uno siempre es enamorado, yo siempre he sido enamorado. Pues me enamoré de una muchacha y tenía mucho más años que yo. Entonces la amiguita era como si iba a pensar a ella. Y no te empate, pero es un chico que tú no habías perdido. Y entonces a raíz de eso, yo compuse este tema, el nombre de esa muchacha. Con todo el respeto del mundo, tenía 21 o quizás 20. Y en ese época tenía algo importante, me volaba a mirar. Y antes de romper con ella, o de que ella me maleteara, yo le compuse este tema y lo grabé. Y el tema dice, este tema fue catalogado o fue declarado en Perú como la canción del milenio, letra y música del servidor Rodrigo Mendoza, arreglo del desaparecido don William Pucci, y dice así. Thank you.
ingeniero de sonido. ¡No huevo nada! Y pues hace magia, ¿no? Pues con este tema que viene a continuación, me tengo que ir con el... Se me salen los colmillos de gratis. Con este tema vamos a hacer un tributo a la Revolución Latina. Me está mandando un poco de... O sea, ¿me está mandando a cortar o qué? Ok. Sí, de hecho, yo también me quiero un aplauso para el ingeniero de sonido. José es un monstruo. Dale, Susu. Thank you.
excelente.